Bienvenidos a una nueva edición, como siempre su amigo el Carpimex. Y bueno, como ustedes pudieron ver en las imágenes anteriores, estaba yo realizando unos cortes, unos ajustes a una melamina de 19 milímetros. Estoy realizando un proyecto, es un closet muy pequeño, yo creo que es a lo mejor uno de los más fáciles que van a encontrar aquí en YouTube. Entonces lo que estaba yo haciendo es terminar de hacer los ajustes de las medidas de todos los cortes para que yo haga el armado y el ensamble del mueble. Aquí les comparto un poco de la presentación que realicé. Ya tengo todos los cortes, tanto como la estructura principal. Ya tengo cortado también los zócalos. Ya tengo cortado todos los estantes y todos los refuerzos que va a llevar este mueble. Ahorita lo que voy a realizar es el pegado de todos los cantos de todas las piezas de melamina donde va a quedar a la vista. Este video del pegado de cantos se lo voy a presentar en otro para que no alarguemos este proceso de ensamblado y la instalación. Y una vez que ya tenga terminado todo el pegado del tapacanto, me voy a cambiar de locación para irme al lugar en donde voy a hacer la instalación, ya que pues en mi pequeño carro no va a entrar este mueble así armado. Entonces estoy haciendo todos los ajustes para solamente llegar y, si es necesario, cortar muy poco, que no creo que sea necesario, y ya nada más puede hacer el puro armado y la instalación del mueble. Bueno, y sin más que decir, vamos a ver cómo lo realicé. Ya estoy aquí en el área de trabajo y bueno, como pueden ver, pues me traje mi caja de herramientas, todas las herramientas que yo pensé que me van a servir. Entonces ya las tengo aquí, también me traigo prensas. Ya tengo todas las piezas del armario y closet que voy a estar haciendo. También una buena música de fondo ahí para motivar el día. Y bueno, ahorita lo que voy a estar realizando es el armado del estante, que es el mueble que estará entrando aquí de este lado. Y bueno, vamos a ver cómo hago el armado. Ahorita lo que realicé fue el marcado de los laterales, en donde va a ir cada una de los estantes. Entonces saqué una división ahí entre todo el pliego de los laterales y ya los fui dividiendo para irle poniendo los estantes. La primera pieza que voy a estar poniendo va a ser el fondo o el piso del mueble. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con el zócalo estoy calzando a la medida donde lo voy a ir poniendo y ya de ahí voy a ir definiendo todos los demás que van a ir para arriba. Ahorita lo que voy a hacer es hacerle una perforación guía con esta broca avellanadora del número 8 y luego lo estaré metiendo con esta punta un tornillo galvanizado y de aglomerado. Confío más a estos galvanizados, pero estaré utilizando los dos donde yo considere que va a llevar mayor fuerza. Por ejemplo, en las orillas le estaré metiendo este galvanizado y este aglomerado a lo mejor le esté poniendo en la parte de en medio donde ya no requiere más fuerza. El proceso de ensamble que le estoy haciendo, pues como vieron, es por medio de tornillos. Lo único que le voy a hacer es ponerle una tapita para tapar la cabeza del tornillo. Hay que tener mucho cuidado a hacer la perforación guía con el avellanador, ya que podríamos, en un dado descuido, podríamos perforar mal y se podría salir el tornillo por cualquiera de los dos lados. Entonces hay que ser muy precisos al momento de realizar las perforaciones. Aprovecho para comentarles, hace unos días subí un video sobre la información de estas prensas y esta es la medida
más pequeñita y bueno, aquí me está funcionando. También en el transcurso de la semana pasada, también le subí el proceso de cómo realizar el pegado de los cantos a la melamina. Un proceso muy fácil y bueno, les invito a que vean los videos. Les estaré dejando aquí las etiquetas de los dos videos para que vayan a consultarlo. Ya quedó la parte de abajo y bueno, así voy a realizar el proceso para los 1, 2, 3, 4 estantes que me hacen falta y el techo. Amigos, ya avancé con la puesta de los estantes, aún me falta por poner solamente uno. Y bueno, ahorita lo que estoy haciendo es que en la parte final o el techo del mueble le estoy poniendo dos refuerzos. Estos dos son para que agarre más fuerza con la estructura y por encima le estaré poniendo la tapa que va a quedar aquí encima también a la misma medida y se va a tapar completamente. Entonces es un modo de reforzar y bueno, ahí ya vamos sacando el estante. Realicé la colocación de los refuerzos que necesitaba llevar. Aquí llevo dos en la parte del techo, llevo uno aquí al fondo, llevo otro aquí al fondo y ya le puse su zócalo. Aquí estoy poniéndole una madera maciza de pino a las orillas de todo el zócalo para que no esté en contacto directo la materia de melamina. Entonces quedará solamente en el piso directo esta madera de pino. Y ahí quedó en su lugar el mueble y bueno, quedó muy muy bien. Ya solamente me resta pegarle a los tornillos que están a la vista, pegarles esta pegatina que les llaman caps. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es una pieza gruesa, muy buena, y vamos a ir sellando en donde estén visibles. Y así prácticamente ya quedan ocultos las cabecitas de los tornillos. Les voy a comentar los detalles. En el video anterior, donde les compartí el proceso de pegado de tapacantos, les decía cuáles son las desventajas y detalles que tiene comprar una melamina y pedir que te hagan los cortes. Como pueden ver, pues yo traje todos los cortes, tapé todos los cantos y solamente lo traje a armar. Esos detalles que les estaba comentando en el otro video son estos que afectan estéticamente. Yo lo que hice fue ocultar lo más que pude estos detalles de los cortes. No lo alcanzó ni a tapar los cubrecantos, porque pues ya están en la placa de aquí y ya van quedando adentro. Aquí de este lado puede ser un poco más visible. Lo que yo realicé es darle la buena vista por aquí enfrente, que no se vean los detalles. Y bueno, pues al último quedó muy bien. Detalle de aquí de los zócalos, bueno, solamente me falta ponerle un poco de pintura y la verdad pues quedó bien estéticamente y reforzado también el mueble. Entonces ahí es como ya lo vamos teniendo. Ahorita lo que voy a hacer es poner este tubo. Lo que estoy haciendo es cortarlo a la medida y le estaré poniendo estos dos pares de brida. Ese tubo va a servir para colgar la ropa. Algo. En el video anterior les comentaba que era uno de los closets más fáciles que ustedes iban a encontrar en YouTube. A lo último sí quedó siendo un closet muy fácil porque bueno, solamente se hizo un estante y se puso un tubo para colgar la ropa. Ahorita, ¿qué me pasó?
Y se los comento para que ustedes también no les pase si también están empezando. Yo me confío mucho. Este estante era para aquí arriba. No me fijé, no me di cuenta cuando me realizaron el corte. Y este estante a lo último me quedó muy pequeño. Este estante, el lugar que iba a ocupar iba a ser aquí arriba. Iba a ser a la altura del estante e iba a quedar como una repisa en la parte de arriba, como un maletero o algo así, y ya le iba a dar una vista más como un closet. No me fijé cuando me realizaron los cortes. Yo me acuerdo muy bien que lo pedía 1.89 de ancho o de largo y no me lo hicieron bien. Igual el ancho, a lo mejor ahí pude haber yo tenido la equivocación, pero bueno, tenía yo pensado ponerle algo aquí, una pieza para que el estante asentara. Y bueno, a lo último, en lo largo ya no me funciona y ya no lo voy a poner. Es algo que pues suele suceder, los cortes, por no tener las herramientas adecuadas. Pues bueno, me pasó este detalle, así como los detalles de los cortes que lo realizaron de la melamina. Ya prácticamente estaré buscando una opción de cómo poder solventar todos estos detalles para poder tener mis trabajos bien. Al último, el estante quedó muy fuerte, muy rígido. No le veo que tenga ningún detalle. Y listo, amigos. Pues es todo lo que les quería compartir. Así es como ya quedó este proyecto. Lo voy a estar terminando más adelante. A lo mejor ya no subo un video como complemento de ello. Si ustedes no me siguen en mi cuenta de Instagram y no se han suscrito en mi cuenta de YouTube, les pido que lo hagan. Denme seguir en Instagram y suscríbanse aquí a mi canal de YouTube, en donde comparto todos los trabajos que yo realizo y también las herramientas que voy adquiriendo poco a poco también se los voy compartiendo para que ustedes vayan teniendo conocimiento. Bueno, hasta aquí me quedo con el video y nos estamos viendo para la próxima. Bye.